Hola a todos, en esta oportunidad vamos a seguir con el diseño de engranajes. Ahora el par de engranajes que vamos a hacer, la característica aparte de tener un soporte y ser dos, es que van a tener diferente número de dientes y eso implica un diferente tamaño. Solo vamos a mantener un rodamiento en común que se va a copiar dos veces y el módulo que va a ser igual. Entonces vamos a empezar insertando el rodamiento. En sistema métrico de bola. Y acá vamos a ocupar uno, vamos a hacerlo con una prueba con uno pequeño. 3 milímetros significa que tiene acá, si ocupamos el primero, dice que tiene 3, 6 y 2,5. Lo voy a anotar. El 3, ¿no es cierto?, es el diámetro interior, el 6 es el diámetro exterior y el 2,5 de altura. Entonces va a ser bastante pequeño el engranaje que vamos a hacer. Entonces marcamos el primero, lo vamos a insertar en nuestro espacio de trabajo y ahí tendríamos nuestro primer rodamiento. Ok, ahora que tenemos nuestro rodamiento, ahí se puede ver, vamos a insertar nuestro script que es del Spur Gear y acá el la altura, ¿no es cierto?, son 2,5. El diámetro serían 6. Ahora, claro, aquí aparece 304 como diámetro primitivo, que es este, ¿cierto? Bastante grande. Vamos a bajar el módulo. Vamos a ver qué pasa con 2. Y vamos a bajar el número de dientes a 8. Entonces tenemos 24 milímetros, ¿no es cierto?, de diámetro, que es bastante pequeño. Entonces, un OK y ahí va a estar nuestro engranaje. Ahora, letra J, aquí tenemos que unir esto, captura posición, con el diámetro exterior del bisel. Acá tiene que estar en rígido. OK. Bien, tenemos nuestro primer engranaje con nuestro primer rodamiento. Ahora el rodamiento lo vamos a copiar, control C y V, lo vamos a avanzar hacia un lado. Ok, el primer rodamiento con el primer engranaje, si yo marco el diámetro primitivo, arroja una medida de 12 milímetros. Esos 12 milímetros más la suma del diámetro primitivo de nuestro segundo engranaje lo va a dar la distancia entre centros de los ejes. Entonces ahora vamos de nuevo a crear nuestro script. Acá acá se mantiene todo esto igual, solamente vamos a cambiar el número de dientes. Vamos a colocar 23. Ok, número impar. Ahí está bastante grande. Ok. Letra J. Capturo la posición. Y tenemos eso. Ahora, si yo marco el diámetro primitivo, tendría 34, ¿no es cierto?, 0,5. Ok. Entonces tenemos que sumar ambas cifras para saber, obviamente, la distancia entre centros. Quedaría 46,5. Ok, entonces tenemos que construir una base que tenga ambos ejes, ¿no es cierto?, el 46,5.
Vamos a unir el primer juego del engranaje. Entonces acá lo vamos a unir con ese bisel interior, con esa base. Acá tiene que ser revolut. Ok. Ahora, si esto yo lo veo de frente, ambas circunferencias primitivas están tocando tangencialmente. Ahora, acá yo quiero dejar a cero el join o la unión o la bandera aquí aparece como menos 46. Entonces uno podría trabajar directamente acá. Entonces colocamos posición de casa o home position. Ahí está en cero. Ahí está. Y la otra, en realidad da lo mismo como ya la coloqué porque tenemos que hacer el cálculo de relación, ¿no es cierto? Para que esto gire armoniosamente. Bueno, ahora que tenemos ensamblado nuestro engranaje, vamos a crear el Motion Link, que significa la relación de movimiento entre ambos componentes. Entonces, acá dice que hay que marcar los join, que serían las banderas. Tenemos una y tenemos la otra. Entonces, si genero el play automático, se ve que el engranaje o los dientes no están sincronizados. En el video anterior, los engranajes eran del mismo tamaño y tampoco funcionaba la primera, sino yo haciendo una reversa acá funcionara. Ahora, claramente tampoco funciona porque al ser de diferente tamaño, diferente número de dientes, hay que hacer un cálculo para que esto funcione. Entonces, acá para hacer esto, anotamos 360 multiplicado por el número de dientes del engranaje que conduce el movimiento, que sería el piñón que está acá. Entonces acá son 8. Y lo vamos a dividir, ¿no es cierto?, por la cantidad de dientes del engranaje mayor, que sería 23. Este engranaje que conduce el movimiento, ¿no es cierto?, se llama el engranaje, que conduce y el engranaje conducido. Entonces, ahora si hacemos OK, ahí se puede ver que está funcionando. Entonces, se fijan, ahí está calzando, ¿no es cierto?, nuestra simulación. Entonces vamos a ver acá. Animamos el modelo, se fijan, y ahí se puede ver que está calzando. Uno da más vueltas, ¿no es cierto?, que el otro que está acá. Entonces ahí se puede ver cómo se saca la relación de transmisión entre un engranaje que es pequeño y uno mayor. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.